però si riesce lo fa togliere. Muy bien, todo listo. Aquí en el centro asturiano, el partido de Vicente López, para lo que va a ser este partido de vuelta entre Asturiano y Gimnasia por el segundo ascenso a Primera División. La orden que va a dar María Laura Fortunato. Mi nombre es Patricio Caná, voy a estar en la filmación y los relatos. Ya vamos a estar repasando la formación de uno y otro equipo. Inicia de esta manera el encuentro, recordamos a Asturiano con la ventaja de haber ganado por 3-0 en La Plata, más precisamente en UPCN, donde las guerreras hacen de local. Ahora oportunidad de Asturiano de hacer las veces de anfitrión y de sostener esta diferencia. Estará retornando a Primera División los equipos que jugaron la pasada temporada en Primera A. Gimnasia perdió lo que fue el play-out ante Deportivo Morón. Asturiano ante Camioneros. Por eso los dos jugaron este año en la Primera B. El remate que era de Belén Bianchi. La exuba. Ahora que anotó un gol en el partido de ida. Un conjunto de Asturiano que tiene en la valla a Jessica Delía y aparte de la mencionada Bianchi, a Melody Geller, a María Florencia Campos, justamente que ahí interceptaba el balón, y a Lucila Porto. El conjunto dirigido por Agustín Polisicchio, mientras que Gimnasia de arranque está con Evelyn Pomato, María Sofía Ferrarini, que lleva la pelota ahí justamente es Natalia Cerqueira, descargando con Ana Paula Arrién y Flavia Villafaño con la número 4, completando el quinteto titular de las dirigidas de Federico Palay. Estamos en la ida, triunfo de Asturiano, un gol de Belén Bianchi y los otros dos de Paula Balchi. Esta es la quinta vez que se enfrentan ambos equipos. El año pasado, como dijimos, los dos militaban en la A, jugaron en La Plata y fue empate por 1-1. Robaba el balón y se venía Campos. El rival tapaba muy bien Pomato. Primera situación de riesgo favorable para el conjunto local, que sale a jugar el encuentro como si estuviera 0-0 la serie. ¡No, Melo! ¡Melo! Vamos a dar un dato alentador para el equipo de Gimnasia en su ilusión de tratar de remontar esta llave. Es historial, tras el empate de la temporada pasada, este año en lo que es el torneo de Primera B, se enfrentaron tanto de local como de visitante respectivamente. El torneo se jugó a dos ruedas con 14 equipos participantes, 26 fechas tuvo la fase regular. El campeón fue Independiente, el primer ascendido. El segundo saldrá de aquí.
Ahí intentaba Lucila Porto, la nueva chance para Asturiano. Decía de los enfrentamientos de este año. Asturiano se quedó con los últimos dos. Ambos jugados en La Plata. Fue 4-0 por la fase regular y el 3-0 que mencionamos de la semana pasada. Pero el dato alentador para Gimnasia es que casualmente la única vez que jugaron en este escenario, por la primera rueda del torneo de este año, fue victoria de las guerreras y casualmente por 3-0. El margen de goles que necesitan para poder forzar el alargue y los penales. Primera llegada justamente era Villafañe la que remataba desviado. Se iba acercando muy sobre la hora, bastante público. Allí a este Gimnasio, de espaldas a la avenida Libertador, muy cerquita de la estación de Vicente López. Ya la hora queda nuevamente Laura Fortunato, que está junto a Roberta Echeverría, conformando la dupla de árbitras de cancha. Melody Geller, jugadora de Braica en cancha de 11. Tiene el remate de cruzado y él estaba con el pie justito. Evelyn Pomato se viene ahora a la contra de Gimnasia. Aquí intentaba, era Natalia Cerqueira. Pero bueno, el repliegue por parte del equipo de Asturiano. De todos modos sigue en posesión de Gimnasia la pelota. La advertencia de Roberta Echeverría es que no puede haber elementos de percusión durante el partido. Esto es una regla ya de vieja data, porque bueno, al jugarse en espacios cerrados, la existencia de elementos de percusión pueden complicar lo que es el arbitraje y que las jugadoras no escuchen el silbato. Como siempre le mandamos un saludo a nuestro director Maximiliano Marazo. Gimnasia intentando armar juego, buena la confinación de Villafañe, recibía de espalda y le cargaba, y el remate finalmente de Villafañe, la que pasaba era Cerqueira. Las primeras modificaciones en el elenco local, entró Paula Balchi con la número 22, y también la primera infracción del partido, la recibía Geller, la cometía Cerqueira. Y lo viene desde el fondo, lo va a jugar la doctora Belén Bianchi, como le gusta decir a nuestro compañero Emiliano Pérez, a quien también le enviamos un saludo, y quien estuvo a cargo de la transmisión en el partido de ida. Quedaba sentida a Cerqueira. Veremos si necesita atención médica. Lo que le consulta Laura Fortunato, jueza internacional en fútbol de campo, ni más ni nada menos que la representante argentina en el último Mundial de Francia. Va a ser lateral para Asturiano. Otra recién ingresada, Analia Giata. Quien junto a Melody Geller, inclusive ahí el balón. Fueron las dos entrevistadas en el postpartido. Jugado en La Plata. La victoria que correspondió a Asturiano por 3 goles. Diferencia que de sostener aquí le permitirá jugar a partir de 2020 otra vez en Primera A. La maniobra de Gimnasia, ingresaba en el área era Yanina Jiménez. El despeje recupera el conjunto visitante, jugando ya con María Pérez Arguindey. Nuevamente con Jiménez. Ahora buscando la paralela estaba Morelli. La que trababa al fondo era Fátima Posac, colaboradora de nuestro sitio, Fachi Posac, en todo lo que tiene que ver con la información de la Primera B. Esta primera temporada, el estreno, esta flamante categoría, un reflejo del crecimiento del futsal femenino en los últimos años. Buena maniobra individual de Geller, apunta, le queda Fiata, buscaba el segundo palo, lo atrapaba Pomato. Jugando corto con Morelli, la presión del equipo local,
El balón que derivaba en Pérez Arguilevi. No hace más que arrojar la lateral, por eso la pelota vuelve a poder de Asturiano. Estamos jugando desde el fondo, buscaba la pared de la Geller. Le salió muy hacia el centro, por eso recuperaba el balón Gimnasia. De todos modos, Belén Bianchi que trababa para evitar cualquier ataque por sorpresa. Repone desde la banda el conjunto platense. La pelota que no se iba. Finalmente ahora sí, es lateral. Para las guerreras, tal como reza su camiseta. Debajo del dorsal. Recibe la espalda Paula Galchi, aguanta la pelota. Ahora se apoya el Ciata, el cambio frente con Geller, exigida, llega. Bianchi que intentaba habilitar a Galchi. Atenta estaba Pomato. Partido sigue 0-0 en el global. La ventaja es de Asturiano por 3-0. Error en la salida ahora de la visita. Va a jugar el lateral. Ciata. Se ha pasado a Bianchi. Pelotazo largo. Le atrapaba con las dos manos Federico Palay, el técnico de Gimnasia. María Sofía Ferrarini jugaba con Villafañe. Luego cambio de Gimnasia. La buscaban a Posac. Alcanzaba a dominar, pero finalmente se le va por línea final. También el ingreso de la juvenil Sol Pochettino, que la semana pasada estuvo debutando en Gimnasia, pero se viene ahora el Lobo. Mala salida justamente Pochettino, la que intentaba. Ahora categoría 2001, que también se desempeña en la reserva de las guerreras, pero en cancha de 11. Ahí justamente recibiendo la juvenil de 18 años. La presión de Geller, puede ser para Asturiano, se perfila el remate. Se va desviado. Oportunidad clara. La jugada individual elaborada por Melody Geller. Puede haber estado el primero para el local. Villafañe. Ferrarini buscaba la paralela. Ingreso de Yamila Torres también al conjunto asturiano. El despeje de Belén Bianchi. Ya te pasó cerca de nuestra posición. Sin heridos. Continuamos aquí la transmisión. 0-0. Este partido, recordamos, el global 3-0 a favor al asturiano. El saque de Baza. Que lo hace Belía. Cuando Torres. Melody Geller escalando por la banda, finalmente alcanza a pellizcar Cerqueira. Por eso el lateral para Asturiano. La cuenta de Roberto Echeverría, ya juega el equipo local. Despeje desde el fondo, peleando Torres. Gana la posición el número 25, pero le alcanza a impulsar Flavia Villafañe al lateral. Sigue llegando gente sobre la hora. Nos decían, bueno, la hinchada de Gimnasia, obviamente. Largo viaje. Atravesando toda la capital federal y apenas cruzando la General Paz. A unas pocas cuadras. Uno se encuentra con este muy bonito club que es el Centro Asturiano. Juan Cerqueira. Buscaba por el segundo palo. Sorprender Ferrarini. Pero se va por línea final. Y ya repone Jessica Delía, la presión ahora de las guerreras. Sale bien Geller con Torres. Nuevamente el apoyo bajo de Geller. La devolución para Torres, intenta levantar por la banda. Zafaba muy bien, pero finalmente pierde el balón.
Sol Pochettino. Vamos con Cerqueira, por el segundo palo aparecía Villafaña, remate Pochettino y el palo. El palo que le niega el primero a las guerreras. Estuvo cerca Gimnasia. Voy a achicar ese marcador global en contra. Son tres goles los que tiene que remontar. Aquí seguimos 0-0. En este partido de revancha del playoff de la primera vez de futsal femenino a través de Diario La Futbolista. Estamos en www.diariolafutbolista.com. En Twitter somos @diariolafutbol. En Instagram @diariolafutbolista. En nuestro canal de YouTube también Diario La Futbolista. Momento en el cual, al minuto solicitado por el elenco local, que Agustín Polisitio va a aprovechar para aclarar algunas ideas con sus jugadoras. Lo mismo Federico Palay. Les recordamos también que tenemos nuestro fanpage Fútbol Femenino en Vivo. Vamos a estar este fin de semana con doble jornada el día domingo. A las 9 de la mañana, bien tempranito, ya vamos a estar arrancando. Y vamos a tener a las 17 horas otro encuentro, ambos de la primera C de fútbol femenino. Concluye ya el minuto solicitado por el equipo local. Va a jugar Melo Geller. 0-0. Primer tiempo aquí entre Asturiano y Gimnasia. El global favorece al conjunto que ya hace las veces de local por 3-0. Sale jugando Gimnasia desde el fondo. Buscaban la habilitación para Posaga. Recuperando estaba Bianchi. Torres que intentaba jugar rápido con Bianchi. La pelota de Seba larga. Por eso el lateral ya lo hace el conjunto visitante, saliendo del fondo con Camila Morelli. La presión brilla muy bien. Yanina Jiménez se apoya en Posac. Nuevamente hacia atrás con Morelli. Apareciendo aquí por derecha Carolina Gherardi. Buscando la paralela con Posac. Anticipaba Bianchi. Se viene la contra de Asturiano. De repente estaba en el cierre de Morelli. Por eso el lateral es para Gimnasia. Frente, ensayaba Gherardi con Jiménez, ahora nuevamente el balón hacia la derecha, colocaba el pase Morelli, por eso desde el fondo va a salir Asturiano, el reingreso de María Florencia Campos, el pelotazo largo, buscándola a Belén Bianchi, tira la chuva, el remate se iba desviado, pero había una infracción, la primera. Para el equipo local, igualados en ese aspecto, una infracción por lado. Les recordamos a los que no son muy habitués de esta disciplina, que hay un límite de 5 faltas por tiempo. A partir de la sexta se castiga con un tiro de doble penal. Es un remate de Franco al arco sin barrera de 10 metros. Si esa sexta infracción se comete por delante de los 10 metros, el ejecutante puede tratar de ahí, puede estar primero. Belén Bianchi, la asistencia había sido de Belén Bianchi, perdón, el gol lo hace María Victoria Rodríguez. Así que de esta manera Asturiano estira la ventaja en el global, ganando aquí por 1-0. María Victoria Rodríguez poniendo el primero.
Puntazo abajo, ahora en el medio bien, atrapaba Pomato y Asturiano, que quiere asegurar cuanto antes su regreso a primera división. El aliento para Vicky y sus compañeras, la autora del tanto de la apertura. Con el puño rechazaba Pomato. Finalmente es lateral, lo que indica Laura Fortunato. No corner. Tiro de esquina. Ya lo ejecuta Campos. El remate que era justamente de la asistidora de Lembianchi. En el área se encuentra Vicky Rodríguez. También María Celina Rojas. Justamente Rojas ahí intentaba anticipar al primer palo. Defectuoso el disparo, las cosas aquí siguen 1-0. Ganando Asturiano, 4-0 de global para el Astur. De esta manera está cada vez más cerca de la vuelta a primera. Como ya dijimos el año pasado, en el playout perdió la categoría ante Camioneros. Cuando la gimnasia, el remate cruzado que era de Ferrarini, se va desviado. Tocado Gimnasia en su orgullo. Habíamos dado un dato alentador para las guerreras, que había sido la victoria esta misma temporada en este escenario por 3-0. Pero bueno, ahora son 4 los tantos, de no recibir ninguno más, obviamente, que debe convertir el elenco visitante para poder forzar la prórroga y eventualmente los penales. Estaba Villafañe cubriendo, estaba Campos. Finalmente es tiro de esquina, es lo que indica Roberta Echeverría. El córner que va a ser Ana Paula Riel. Ahora va a ser lateral. El remate que viene a ser Keira. Y gran volada de Jessica de Lía, evitando el empate. Por la tajada de Lía, las cosas aquí siguen 1-0 a favor de Asturiano. Y Roberta Echeverría, que el balón tiene que estar ubicado en el semicírculo. A Sofía Ferrarini. Va a ejecutar para las guerreras. Este córner ahora desde el otro sector. Atrapa muy bien de Lía. Ahora saca largo. Ahora la recuperaba Cerqueira. Saca encima la marcadora. 2. Obtiene un lateral. Gana metros en ataque. El visitante la buscaba por el segundo palo a Villafañe. No llegaba. Balón cruzó todo el ancho de la cancha. Por eso es lateral para Asturiano. En ventaja por 1-0 el equipo local. El gol lo hizo María Victoria Rodríguez. Sale ahora del fondo Belenbianchi. Intentaba habilitar a su compañera Flor Campos. Sale desde el fondo ahora Gimnasia. María Pérez Arguindegui aprovecha para hacer algunas modificaciones. El retorno de Camila Morelli. Jugando Morelli con Pérez Arguindegui. La presión de parte de Asturiano. No puede salir Gimnasia, pero no pierde la pelota. Ahora sí buscaban a Fachi Posac. Alcanzaba a apuntar Belenbianchi, que aprovecha para hacer el cambio.
primeros instantes en cancha de la número 20, Milenka Sánchez. Y el lateral que lo va a hacer María Pérez Arguilegui. Jugando ya con Morelli. Yanina Jiménez, devolución para Pérez Arguilegui. El freno, engancha hacia el medio. La marcará de campo, jugando ahora Morelli por la paralela. Recibió el tiro a Yanina Jiménez, pero termina perdiendo el balón. El saque de arco. Clarito el gesto de Roberta Echeverría. Por eso ya la juega Jessica Delía. En Campos, muy bueno el cambio de frente, pero finalmente no llegaba Celina Rojas. Morelli jugando con Pérez Arguinegui. Pero no será, puede salir limpiamente Gimnasia. Ha bajado la línea de presión el conjunto asturiano. Ahora Pérez Arguinegui se apoyaba, pero no podía girar Yanina Jiménez. Al apoyo aparecía Fátima Posac. Y ahora Lucila Porto colaborando en defensa, cortando ese pase que intentaba Camila Morelli. Lateral para Gimnasia va a ser Yanina Jiménez. 1-0 gana Asturiano. Aquí nuestra amiga Andy Rey, bueno, ya está anticipando, muy optimista. La ex arquera de Platense. También entrenadora de arqueras. Ex Grosby, actualmente la socia de Munro. Jugando Melody Geller. La pinchaba. Inventaba Vicky Rodríguez. Pero ganaba Fátima Posac. Había falta desde atrás. Y la infracción de Rodríguez, me parece, se viene la primera amarilla del partido. Efectivamente. Para María. Era para Lucila Porto, finalmente la amarilla. Así es. Lucila Porto, entonces, es la que ve la amarilla, número 19. Hacemos el saludo a Andy Rey, luchando por Flor y por Anita. Imaginamos por Anita Ciata y por Flor Campos. Jugadoras de Asturiano. Se viene por el segundo. Llegaba hasta el fondo del remate, que era de Yamila Torres. Sale muy bien ahora jugando Gimnasia. Se salvó de esta. Continúa ganando Asturiano por 1-0. El remate ahora. Y la tapada de Delía. La que había probado el arco era María Pérez Arguindegui. Ya tuvo dos intervenciones sensacionales. La número uno del local. Para seguir sosteniendo esta victoria parcial por 1-0. En este encuentro. Y 4-0 el marcador global. Cerqueira buscando por la paralela Villafañe, alcanzaba a pellizcar Sánchez, le hacía rebotar finalmente en Villafañe, por eso el lateral lo juega Asturiano, recuperando hasta Cerqueira, trababa Torres, la lucha, y la infracción que recibía Yanina Torres, sale a saludar en cancha a Abril Gunning con la número 15. Segunda infracción del elenco de Gimnasia, una tiene Asturiano hasta el momento. Justamente Gunning va a hacer el tiro libre, jugando ya en Campos, presentaba el drible, 14 contra 14 ahora, corre la pelota, queda la número 9 Melody Geller. La presión ahora es de Villafañe. Gunning, terminando muy bien, la ruta no se le va. Puede estar aquí el segundo, buscaba el segundo palo, le queda Rodríguez. Despejaba de una infracción la pelota, y finalmente rozaba en Evelyn Pomato. Y por eso esto sigue 1-0 en favor de Asturiano.
Providencial, la salvada de la número uno de las guerreras. Geller que marca la jugada preparada, pero finalmente la juega hacia atrás. El remate de Campos, el rebote de Rodríguez. La descuelga Tomato. Cuando saco. Con Ferrarini. Pochettino. Viene para Cerqueira. Buscando la diagonal larga Villafañe. La pelota que se va larga. Acá nos piden un saludo a las jugadoras de Avellaneda Futsal. Hay que recordar, muy buena campaña. El equipo de Avellaneda, campeón de tercera división, y que por ventaja deportiva, favorable a Gimnasia, quedó fuera de esta final. Ya que habían ganado un encuentro cada uno por idéntico resultado. 2-1 para las guerreras, 2-1 para Avellaneda, pero bueno, como Gimnasia terminó en un puesto más alto, el conjunto que hace las veces de local en el Parque Domínico, por eso Gimnasia avanzó a esta instancia, donde ahora tiene un panorama muy cuesta arriba, tiene que remontar 4 goles para al menos forzar el alargue. Ganó Asturiano 3-0 en la ida y ahora aquí lo está haciendo por 1-0 en este primer tiempo. Lo estás viendo a través de diario a la futbolista. Dijimos, la fanpage fútbol femenino en vivo, tenemos todo lo que es acción de fútbol de 11, de las 9 de la mañana el domingo, San Martín de Bursaco ante Trocha de Mercedes, cuando aquí acontece la tercera infracción del equipo de Gimnasia, apenas cruzando la mitad de la cancha. Justo en la mitad de la cancha. Finalmente es lo que indica Laura Fortunato. El tiro libre va a jugar Gunning. También lo que va a ser nuestra programación del domingo. A las 5 de la tarde van a estar jugando Ituzaingó y Cañuelas. Ahora la que recibe la falta es Sol Pochettino. Tercera infracción acumulada para Asturiano. Juega Gimnasia en la búsqueda del empate, de arrimarse un poco a esa hazaña que sería remontar 4 goles de desventaja que tiene actualmente en el global, para al menos llegar al alargue. Levantada Cerqueira, no hay falta, se levanta, se cae nuevamente, sale jugando ahora Asturiano con Campo, cruza la mitad de la cancha, trabando Pochettino, recuperando la juvenil, buscando la pared ahora con Cerqueira, balón para Villafañe, se le va larga, llega hasta el fondo y finalmente no puede ni rematar al arco ni tirar el centro. Esto va a ser lateral defensivo para Asturiano. Sol Pochettino que recupera. Grabando estaba Campos. Se anticipa la número 14. Ya juega en campo rival. Se apoya ahora con Melody Geller. Driblando entre dos jugadoras. La ex Hebraica. La pisa ahí con lujo. Pero bueno, sale mal porque se la deja servir a Villafañe. A ver si aprovecha Gimnasia. Recibe ahí Sol Pochettino que tuvo una muy clarita. Un disparo al poste. La zurda número 5, la juvenil, categoría 2001, debutó la semana pasada en el equipo de futsal. Finalmente naufraga este ataque de Gimnasia. Sale jugando ahora Belén Bianchi con Anita Giata. Se le iba larga y le terminaba cometiendo infracción a Natalia Cerqueira. La deportividad de Giata la ayuda a reincorporarse. Esto es una nueva infracción acumulada para Asturiano.
4 ya tiene el equipo local. El tiro libre para las guerreras, pide la distancia Pochettino. Nadie se la va a sacar a la zurda, me parece. A ver, el remate franco al arco. Buscaba el palo derecho de Delía, que con lo justo alcanzó a rozar. Y por eso es tiro de esquina. Aquí me corrige mi compañero Marciano Marazo. Con la tema programación, a las 9 vamos a estar en Ituzaingó. Y a las 17 en Bursaco. Ituzaingó ante Talleres de Escalada. Paula Balchi, que marcó dos goles en la ida. Intentaba el gol, se le terminaba yendo el balón. Pérez Arguindey, con Morelli, el pelotazo largo, el apuro de parte de Yanina Jiménez, buscando a Fátima Posac. La salida del fondo va a ser de Asturiano. Regresa en cancha la autora del único gol de este partido, María Victoria Rodríguez, número 23. Jugando Gimnasia en la búsqueda del empate. Y recuperaba justamente Vicky Rodríguez cuando quería Morelli. Lateral para Astur. Lo va a hacer Geller. El apoyo bajo con Belén Bianchi. El pelotazo largo ahora de la Exuba. Intentaba pelearla a Geller. Pero sale Juan Arguindey. Buscaba la paralela. Interceptaba a Giata. Número 10. Quería hacerla personal sin éxito. Y ahora la pelota en poder de Gimnasia. Por eso el tiempo muerto que solicita Federico Palay. Un minuto 38 segundos lo que le queda a este primer tiempo. La victoria corresponde a Asturiano por 1-0. El gol lo hizo Vicky Rodríguez. Y de esta manera el global es de 4-0 a favor de Asturiano. Y con este resultado obviamente se queda con este playoff y el segundo ascenso, acompañando a Independiente, campeón invicto que tuvo esta temporada debut de la primera vez de futsal femenino de AFA. Belén Bianchi con Geller. La diagonal larga. Llega Bianchi, el toque. Una jugada similar con la cual convirtieron el tercer tanto en el encuentro de ida. Casi le resulta a Bianchi, que ahora una todoterreno. Se corrió toda la cancha y se le alcanzó a pellizcar a Pérez Arguindey, para que se pueda volver a acomodar en defensa su equipo. Jugando justamente Pérez Arguindey. La duda en el pase. El Tomato, que no quiere líos. La despeja al lateral. Intentaba Fátima Posac. Bianchi, que se la envía al lateral. El saque de banda lo va a efectuar Camila Morelli. Últimos instantes de esta primera parte. Gimnasia en la búsqueda del empate. Gana 3-1-0. El remate débil
Por eso sale ahora desde el fondo Belén Bianchi, otra vez cruzando toda la cancha, buscaba por el segundo palo, el rebote Morelli, completando la acción Pérez Aguindegui, le queda a Posac. 9 contra 9, la marca de Melody Heller, se la hace rebotar. La jugadora del equipo local, por eso va a salir en defensa Asturiano, pelotazo largo de Geller. Gana metros porque la tocaba Morelli. Un nuevo envío desde la banda. Estaba preparada Geller. La cuenta, recordamos, 4 segundos es el tiempo para jugar cualquier pelota parada. La habilitación muy buena para Bianchi, puede estar el segundo, tapando Pomato, el despeje defectuoso, la pelea arriba Pomato, no hay infracción, Ciata que cae, le queda Bianchi, la media vuelta. Y Pomato con una nueva atajada, quedó sentida con un golpe en el rostro, lo que acusa la número uno de Gimnasia. Aguanta ahora Melody Heller, se corren los segundos finales, ha concluido aquí en el centro asturiano la primera parte, la victoria corresponde al local. Por 1 a 0, el gol lo marcó María Victoria Rodríguez. De esta manera, Asturiano, con un global de 4 a 0, está consiguiendo el ascenso a Primera División. Vamos a hacer una pausa y en breve vamos a volver nuevamente de nuestro fanpage de Diario La Futbolista con el segundo tiempo. Muy bien, ya estamos conectados para lo que será el segundo tiempo entre Asturiano y Gimnasia, ganando 1 a 0 el local, el tanto lo marcó María Victoria Rodríguez, de esta manera el global es 4 a 0, las guerreras tienen que remontar entonces esa diferencia, si pretenden llevar el partido al menos hasta la prórroga, ahí vuelve el equipo de Gimnasia justamente al campo de juego, desde hace algunos minutos. Moviéndose, tocando la pelota, están las jugadoras de Asturiano. Segundo tiempo va a iniciar el equipo local. Condería en la valla. Belén Bianchi, Melody Geller, Flor Campos. Y justamente la autora del único tanto de este partido, Vicky Rodríguez. A primera vista, Gimnasia. Pomato en la valla. Villafañe, Cerqueira. Adrien y Ferrarini completando la 5 de arranque que dispone Federico Palay. Ahí está entrando al campo de juego. Por eso todavía no arranca el segundo tiempo. Saludos, aprovechamos para mandarle a Pablo Perdomo. De acá la pelota dobla. Le tuvimos el agrado de compartir las finales de Primera A, donde Kimberley se consagró ante Ferro. Aquí comienza el segundo tiempo ganando Asturiano 1 a 0. Global 4 a 0. El equipo local a tan solo 20 minutos del ascenso. De acompañar a Independiente. Buscando por el segundo palo. La falta la recibía. Quien enviaba el balón, Flor Campos. Primera infracción de este segundo tiempo.
para la ejecución es la doctora Belén Bianchi, la ex UBA. Campos a su derecha, sale medio libre para ejecutar de zurda, ahí recibe un desvío en el camino, por eso atrapa sin inconvenientes Pomato. Se sale desde el fondo con Sofía Ferrarini, jugando con Ana Paula Rien, y ahora el cambio con Natalia Cerqueira. Avanza por el medio, pasa a jugar en campo rival Gimnasia, el apoyo de Villafaño como pivo, amagaba el puntazo Ferrarini, pero no, sigue jugando. Finalmente el pase de Rien defectuoso, un despeje desde el fondo, la carga ahora era de Rodríguez, y por eso Rien se ve obligada a enviarla al lateral. Estos primeros instantes del segundo tiempo, continúa siendo victoria de Asturiano por 1-0. Y 4-0 el global. Ya la cuenta de María Laura Fortunato, árbitra principal, secundada hoy por Roberta Echeverría. La aguanta Bianchi contra el córner, tira el centro. El despeje de Adrián completando. Estaba Ferrarini. Julián aprovecha para tener la pelota. De los minutos, los segundos sigan corriendo. Y poco a poco vaya asegurando el retorno a la habilitación para Bianchi. Segundo palo. Se lo pierde Vicky Rodríguez. Aguantando ahora Cerqueira, la marca de Geller, el enganche, se la pellizcaba la ex Hebraica, sí, igualmente en poder Cerqueira, el balón ya descargaba en Adrián, mal pase ahora, viene la contra con Campos, y una nueva infracción que comete Gimnasia, otra vez sobre Flor Campos. Segunda de este complemento, el público local que se va entusiasmando cada vez más esta centenaria institución. El año pasado le tocó descender. En tan solo un año está obteniendo el regreso a la máxima categoría. Keller que se la deja a Campos, el apoyo bajo lo ofrece Bianchi. Intentaba buscar a Rodríguez. Modificaciones ya en el cuarteto de movimiento de las guerreras. Janina Jiménez con una advertencia y una tarjeta amarilla en el banco. Le saca Laura Fortunato para Natalia Cerqueira. Parecer alguna palabrita de más que no le gustó a Fortunato. Ya juega el conjunto visitante, que tiene la heroica tarea de remontar 4 goles de diferencia en el global. 1-0 está ganando aquí Asturiano, 3-0 fue la ida en La Plata. También favorable para la institución de Vicente López, donde nos encontramos de espaldas a la Avenida del Libertador. Otras cuadras de la General Paz. Recuperaba en el fondo Flor Campos, la propia número 14 ejecutando este lateral, la peinaba Bianchi, la aguantaba ahora Rodríguez, gana la posición y justito se la robaba Janina Jiménez, avanza por la banda, intentaba darle con Fátima Posac. No llegaba Fachi, por eso nueva salida de Asturiano. Intentaba ir hacia adelante Belén Bianchi. La frenaba Jiménez, saque de banda que juega el conjunto local, muy bueno el enganche ahí de Geller, zurda, se la robaba ahora Posac, a ver si está la contra, pero no. No es bueno el pase para Posac. Lateral que hace Geller, en el área estaba Paula Balchi, autora de un doblete en la ida. En ese triunfo, como dijimos, por 3-0.
Y para los que se enganchan este segundo tiempo, recordamos el historial favorable para Asturiano, con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Empate fue el año pasado, cuando los dos militaban en la A. Fue 1-1. Para Gimnasia marcó una jugadora que hoy está muy de moda, muy en boga, pero en cancha de 11. Hablo de Fanny Rodríguez, la ex delantera de River, actualmente en Boca. Y esta temporada, en el primer encuentro, el único que hasta el día de hoy se había jugado en esta cancha, fue victoria de Gimnasia por 3-0. Por eso en la previa decíamos, la ilusión de las guerreras de repetir aquel resultado. Ahora la tarea mucho más difícil, porque son 4 los tantos que tiene que remontar Gimnasia. Gana Asturiano 1-0. El remate que era de Geller en la búsqueda del segundo. Tapaba abajo Pomato. El tiro de esquina. Vuelve a cancha Cerqueira. También lista para ingresar Sol Pochettino a la juvenil. El córner que venía. El despeje de Pérez Arguindegui. Alcanzaba a puntear la jugadora de Gimnasia. Una vez inteligencia. Entre Geller y Delía, del banco de Gimnasia, reclaman que había pegado el arquero y que era tiro de esquina. Con una distracción casi le cuesta el empate a Asturiano. La gran larga ahora que buscaba Geller con Bianchi. Jugando Gimnasia con Cerqueira. Amonestada hace unos instantes. Roba Geller. Puede estar el segundo. Oh, la quiso pinchar. Atrapó sin problema Severín Pomato. Ya juega con Camila Morelli. Somos Diario La Futbolista. Nuestro fanpage. Puedes vivir todos los partidos de futsal femenino de AFA. Y en nuestro fanpage, Fútbol Femenino en Vivo, todo lo que tiene que ver con el ascenso de cancha de 11. Este domingo a las 9 de la mañana vamos a estar con Ituzaingó Talleres de Escalada. Y desde las 17 con San Martín de Bursaco ante Trocha de Mercedes. Ambos cotejos corresponden al torneo de Primera C de AFA. Desde ya luego toda la cobertura de la A, la B, el futsal, ligas del interior. Se viene la Asturiano, pues el segundo. La pelota rebotaba increíblemente en Balchi. Cuando remataba Flor Campos, se perdió Asturiano el segundo. Sigue ganando 1-0. Decía toda la cobertura, donde rueda una pelota. Y tiene que ver con la actividad femenina. Esa pasión por el fútbol femenino está Diario La Futbolista. Nuestra web este año cumpliendo 9 años de existencia en www.diariolafutbolista.com. Llegando hasta el fondo Flor Campos, fuerza el tiro de esquina. Y aprovechamos también para decirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Diario La Futbolista. Estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores para de esa manera también poder ofrecerles a través de esa plataforma lo mejor tanto del fútbol como del futsal femenino de Argentina. La cuenta de Roberto Echeverría pide la distancia. Flor Campos, Sol Pochettino, un pasito para atrás, lo mismo para Flavia Villafañe. Campos, rebotada en Villafañe. Se la ha punteado ahora la propia Villafañe a Celina Rojas. Sigue la pelota en poder de Asturiano. La habilitación de Bianchi para Campos. Hace un instante tuvo la posibilidad del segundo, pero su propia compañera Paula Balchi increíblemente la despejó. Sol Pochettino. El cambio de frente ahora de Ferrarini. Cerqueira busca la prenda con Pochettino. La zurda que se le iba larga. Trababa Belén Bianchi. Le queda de todos modos a Sofía Ferrarini. De cabeza ahora Bianchi en mi presente. El remate era de Villafañe. Atrapaba de día. El Gimnasia que más temprano que tarde va a tener que salir a quemar las naves. Se lleva Bianchi. En 2 tiempos controla Pomato. A sacar largo, ¿no? Finalmente sale con una de bowling. Con Pochettino. 18 años para la número 5. Y la infracción ahora, porque la volvió a tocar Pomato, recordamos. Cuando un equipo tiene posesión,
la arquera en su propio campo solamente puede tocarla una vez. Para volver a hacerlo en su propio campo, la pelota tiene que haber tocado en una jugadora rival o pasar a jugar en campo contrario. Así que la falta técnica no se acumula. Y muy atenta estuvo tanto Laura Fortunato como Roberta Echeverría en la sanción. Este tipo de infracciones que son propias de la disciplina de futsal. Torres, recientemente ingresada. Omilenka Sánchez, una larga rotación. Ha dispuesto el entrenador Agustín Polisicchio. En el conjunto de Asturiano, que gana una nueva infracción. Esta sí se suma a la cuenta. Es la tercera de Gimnasia en esta segunda parte. Recordemos, aquel equipo que supere las cinco faltas en este periodo va a sufrir un tiro de castigo, un doble penal desde el punto de 10 metros. Torres buscándola a Rodríguez. Rebotaba la pelota, la pelea ahora Cerqueira con la propia Rodríguez. Engancha muy bien al número 14, toca con Villafañe, pero estaba buena, atenta en la marca Milenka Sánchez. De todos modos, la pelota finalmente sigue en poder de Gimnasia, con Pochettino. Quiere avanzar el conjunto visitante, pero se le dificulta. De allí las imprecisiones, ganando Asturiano 1-0. 4-0 en el global, amplia ventaja para las locales, que con el correr de los minutos se van metiendo cada vez más en el campeonato de primera 2020. Donde esta temporada volvió a consagrarse Kimberley como campeón. La gran revelación Ferro, ganador de la Copa Argentina, fue subcampeón. También el equipo de revelación fue Pacífico, llegando a semifinales. El otro equipo que llegó a esa instancia fue San Lorenzo, las Santitas, los más ganadores de la historia. Y el descenso, de forma directa, le correspondió a Deportivo Morón y luego, por el play-out, Unión de Espeleta. También deberá jugar en primera vez el año que viene, ya que perdió esa serie por la permanencia ante All Boys. Un All Boys que nos comentaba Sebastián Patito Esgarra, el coordinador de la disciplina, muy contento con la llegada de Nicolás Blas, el ex entrenador de Kimberley, campeón en varias oportunidades con la Celeste, que se ha hecho cargo del equipo Albo. Veremos All Boys. El año que viene no tiene que sufrir tanto para sostener la categoría y puede aspirar a algo más en un futsal femenino cada vez más competitivo. Celina Rojas con el lateral, pinchándola para Vicky Rodríguez. Aguanta de espalda la única, la autora del único gol del partido. Un nuevo saque de banda. Las Rojas, jugando con Milenka Sánchez. El puntazo de la número 20 que se va desviado. Va a ser saque de arco. Ya lo juega Evelyn Pomato con Morelli. Abriendo hacia la derecha con Gherardi. Cambio de frente ahora, revirtiendo con Janina Jiménez, que viene en el individual. 6 contra 6, se impone la de Asturiano. La referencia era para Rojas. Ahora el pase fallido de Vicky Rodríguez. Va a ser Látela en mitad de cancha, favorable al conjunto de Gimnasia. Claro, bueno, Roberto Echeverría, que advierte que hay mucha gente que está dentro de lo que es el rectángulo de juego, no propiamente de la cancha, pero sí de sus inmediaciones. Por eso le indica que tiene que ir a la tribuna. Hay bastante espacio en la tribuna, justamente por seguridad de las jugadoras. Ahí le pide a los efectivos policiales que se acomode el público donde corresponde. Hay una tribuna bastante amplia aquí en Asturiano.
Juega lateral Gimnasia. Volvemos a la acción del partido, ganando Asturiano 1-0 en este segundo tiempo. Intenta Melody Geller. La pellizcaba Yanina Jiménez. El lateral lo va a hacer la propia Geller. Para jugar corto con Sánchez. Otro puntazo de Sánchez. Pegaba en posada, pedía en mano. Atrapaba Evelyn Pomato. Nos preguntan cuánto queda de partido. En breve ya se lo vamos a estar diciendo, lamentablemente. Bueno, no todas las canchas están acondicionadas para la labor de la prensa. Y el reloj lo tenemos en una ubicación en la cual no podemos observar. Así que en breve ya le vamos a estar diciendo cuánto queda este segundo tiempo. Ganando Asturiano por 1-0. Yendo ahora por el segundo, el individual. La trababan a Unin. Acá nuevamente Julio César Cerqueira, el papá de Natasha Cerqueira desde Galicia. Me gustaría saber desde qué ciudad nos está viendo, si de Santiago de Compostela, de Vigo, de La Coruña. Ahí viene al norte de España. Siendo las acciones de este partido acá, Asturiano le gana 1-0 a Gimnasia, 4-0 el global. Le queda a Vicky Rodríguez, puede estar el segundo y la tocaba de atrás a Nina Jiménez y se viene la tarjeta amarilla, que no se escape. Laura Fortunato, que le dice venga para acá, número 6, usted está amonestada. Será una nueva infracción acumulada por el lado de Gimnasia y el pedido de tiempo muerto para Asturiano. Minutos 29 segundos le quedan a este partido, a menos que Gimnasia logre 4 goles. Se estará terminando la serie con la victoria de Asturiano y por tanto el ascenso para el conjunto que hoy hace las veces de local. En la cuenta de faltas, 3 cometió el equipo de las guerreras, la visita, una acumulada para Asturiano. Y ya concluido el minuto de tiempo muerto solicitado por Agustín Policicchio. El tiro libre, 9 metros de la valla que defiende Belín Pomato. Vamos a ver si por esa línea punteada de handball. Paradas ante la pelota están Analia Ciata y Abril Gunning, de frente Melody Geller, dentro del área Vicky Rodríguez, la preparada, sale para Geller, remate, pegaba en la barrera, juega Gunning y Cerqueira que la envía al lateral. Lateral que va a ser la zurda Geller, jugadora con pasado en Hebraica, en fútbol de 11, Sociedad Hebraica Argentina, de larga trayectoria en lo que es el futsal masculino. No ha participado nunca en lo que es el femenino, en sala. Sí en fútbol de 11, donde lamentablemente hace ya un par de temporadas retiró el equipo. Sale Gimnasia ahora del fondo, con Cerqueira, Sofía Ferrarini, quedando como cierre. El pelotazo largo buscando a la Villafañe. Recuperaba Asturiano, jugando con Rodríguez. Viene para Gunning, el freno de la número 15. Como dijimos, ya estamos en la última parte
de este encuentro. El asturiano le conviene que siga corriendo el reloj. 9 minutos lo que le queda a este partido. Gimnasia tiene que hacer 4 goles al menos para forzar el alargue. Una misión titánica para las dirigidas de Federico Palay. Que van en la búsqueda del empate al menos. Está ganando Asturiano 1-0. Este encuentro de vuelta. El despeje de Gunin. Va a ser lateral. Ahora juega Cerqueira. A Ferrarini. La presionaba ahora Arrién. La pelota pegaba en Gunin. Por eso el lateral en defensa. Acá nos dicen desde Pontevedra. Un saludo de Julio César Cerqueira, de Villa García de Arosa. Así que bueno, los saludos que atraviesan el Atlántico. En la pelea, mientras tanto en el campo de juego, entre Villafañe y Gunin. La pelota sigue en poder de Asturiano. La tribuna que tiene un lleno prácticamente total. Centro Asturiano, cerquita de volver a primera. Remate defectuoso de Geller. Por eso ya saca con una de Bowling Evelyn Pomato. Juan Sofía Ferrarini con Natalia Cerqueira. Recibiendo a la Paula Adrien. Presiona Asturiano. Sigue jugando en campo propio Gimnasia ahora. Rompiendo líneas. Buscando a Villafaña. La pelota por alto. El rechazo con el puño. Era de Jessica Delía. Que tuvo 2 atajadas sensacionales en el primer tiempo. Si no estaríamos hablando de otra historia aquí. También Sol Pochettino. Esto es un remate en el palo. Pero la contundencia estuvo del lado de Asturiano. Con el gol de Vicky Rodríguez. Tras la asistencia de Belén Bianchi. Para este 1-0, con el cual el global es de 4-0. Y el ascenso se está quedando aquí en Vicente López. Se viene Melo de Guerra en la contra. El puntazo de la número 9. Cerquita del palo derecho. Vuelve Fachi Posac. La madre jugadora es una habitual colaboradora. El diario La Finalista, aportando toda la información del torneo de Primera B a través del Instagram Futsal Fem B. Intentaba Uni por la banda, gana un lateral. Y la tribuna que quiere que ingrese Agustina Oyarzún. Por eso el grito de Agus, Agus, Agus. La número 12, aquí mientras tanto, una nueva atajada que suma del Impomato, atrapando en 2 tiempos, jugando ya con Sofía Ferrarini, la habilitación para Fátima Posac. Pero se le iba a la pívot cuando quería superar la marca de Flor Campos. La que se viene, me parece, en cualquier momento en Asturiano es la número 7, Cecilia Costa, que no había tenido acción. Arranca en velocidad Gunin, trabando estaba Cerqueira. Por eso Asturiano sigue jugando en su propia mitad. Gunin en campo, presiona Gimnasia. Muy buen drible de la número 14. Abriéndose a la derecha. No alcanzaba con la de palo Melody Geller. Por eso el lateral ahora es para Gimnasia. Y aprovecha Federico Palay para solicitar tiempo muerto. Les recordamos, somos Diario La Futbolista, en Twitter estamos como arroba Diario La Fútbol, en Instagram arroba Diario La Futbolista, la misma denominación Diario La Futbolista en nuestro canal de YouTube, donde les pedimos, entren, vean todos los videos de fútbol, de futsal, y suscríbanse, estamos buscando ya a los 1000 suscriptores, para de esa manera también poder transmitir en vivo a través de esa plataforma.
6 minutos, 11 segundos es lo que le queda a Gimnasia para intentar la hazaña de remontar los 4 goles de diferencia en el global. Fue 3-0 la ida en La Plata a favor de Asturiano. Aquí está ganando el conjunto local por 1-0. Se vino como arquera jugadora a la cancha Flavia Villafañe, ahí con la casaca naranja, justamente haciendo este lateral. Jugando ya con Cerqueira, y veremos si desde el ataque de 5 consigue al menos Gimnasia el empate. Aquí con el gol en el primer tiempo de María Victoria Rodríguez. Es el local el que se está llevando la victoria. Arriesgando todo Gimnasia ahora. Perdía la pelota, recupera Buni. Va a intentar desde el Escobalchi, sabiendo que no es arquera. La pelota que se va. Y va a ser ahora justamente María Sofía Ferrer. Perdón. Villafañe. Flavia Villafañe. Que le deja a Sofía Ferrerini. La pelota se equivoca ahora la número 8. Está jugando al filo de la navaja. Gimnasia puede estar el segundo. Villafañe que todavía no vuelve al arco. Ahí recién lo está haciendo y ahora va a ser el cambio. Vuelve a ocupar la valla Evelyn Pomato. La arquera por naturaleza, digamos, de algún modo. Ahora pierde el balón Asturiano. Por eso, otra vez a cancha. Flavia Villafañe. Buena la habitación, la gana larga. Y el puntazo de la propia arquera jugadora que se va desviado. En esta pudo haber estado el empate de Gimnasia. Recién a Cerqueira sobre Geller. Va a ser saque de arco nuevamente. Instantes finales. Aquí en Vicente López. Asturiano gana 1-0. Se impone 4-0 en el global. Gimnasia tiene que hacer una remontada histórica para tratar de forzar al menos el alargue y los eventuales penales. Por ahora el ascenso se está quedando aquí en Vicente López. Asturiano acompañando a Independiente, el campeón invicto que estuvo esta primera temporada de la Primera B. Aguantando a Paula Balchi. Ahora sale hacia el centro. La alcanzaba a puntear bien, pero no llegaba a Cerqueira. Por eso es lateral para Asturiano. Jugando Flor Campos. El cambio de frente para la recientemente ingresada Cecilia Costa con el número 7. Le pierde el balón por el lateral. Por eso repone desde la banda Gimnasia con Adrián. Quedando como cierre Sofía Ferrarini, nuevamente Adrián. Por la otra banda aquí aparece Cerqueira, recordamos Villafañe, otra vez en la cancha como arquera jugadora. En el puntazo, segundo palo. Y se lo perdía Fátima Posac. Se disparó envenenado de Natalia Cerqueira. Parecía buscar el arco, pero resultaba una habilitación para su compañera, la pívot, la número 9, Fachi Posac. No la alcanzó a dar bien y por eso esto sigue 1-0 en favor de Asturiano. Pelotazo largo, buscando a la Paula Balchi. Y otra vez el cambio. Vuelve Villafañe. Gimnasia atacando con 5. El pase para Cerqueira. Luego exigido, llegó justo a la número 14. Ahora trataba de robar Balchi, queda Ferrarini, finalmente rebota en la número 8. Por eso Asturiano juega en campo propio, este el lateral, el Melody Geller. Ahora buscaba Balchi. Y estalló la tribuna porque me parece que se viene el cambio de arquera. ¿A qué equipo está el segundo? ¡El palo! Se lo niega Cecilia Costa. Y casi, casi el segundo para Asturiano. Más cerca Asturiano del segundo que Gimnasia del empate. Traba ahora Costa, dice que no hay falta. Roberto Echeverría frente a la jugada. 4 faltas tiene Gimnasia. Y ahora
Es una infracción que comete Asturiano. Por eso aprovecha Villafañe para volver a la cancha. Y veremos si la arquera suplente, Agustina Oyarzún, hace su ingreso. A lo que pedía la tribuna. Un Asturiano que ha demostrado tener una rotación bastante larga en su plantel. Cuando con fuego ahí salía Ferrarini. La habilitación que viene para Villafañe por el extremo. Por el medio estaba Posar, pero no se entendían. Esto sigue siendo victoria de Asturiano por 1-0. Cada vez más cerca del retorno a la A. El elenco local. Coronando una gran campaña donde resultó subcampeón en un torneo donde, bueno, Independiente prácticamente arrasó, fue el campeón invicto con 12 puntos de diferencia, pero una gran tarea de parte de Asturiano, que se metió con holgura en el playoff y tras superar la asistencia de cuartos y semifinales está saliendo victorioso en esta serie final. Se queda Deller, puede estar el segundo. Cerquita del palo. Cubriendo el arco estaba Ferrarini. Pero casi factura. Y segundo el cambio. La arquera. Ingresó Oyarzún. Y Gimnasia al menos. Por el honor. Le sacaron que sea un punto. También gran campaña por parte de Gimnasia esta temporada. Parece que no le va a alcanzar a las guerreras para conseguir el objetivo de volver a primera. Un ascenso que también se le negó a los varones. De forma más increíble. Pateaba Flor Campos, perdía el calzado en el camino. Y como le ha tocado a Evelyn Pomato, es tiro de esquina, claro, es lo que indica. Y habrá Fortunato y por eso Roberto Echeverría le alcanza la pelota a Campos. Que ya se puso de vuelta el calzado para que lo ejecute. ¡Gol de Asturiano! ¡Melody Deller! La jugaron rápido del córner. Aprovecharon la distracción de la defensa de Gimnasia. Las cosas están 2-0 ahora. Y ahora sí me tengo que sumar el comentario aquí de nuestra seguidora Andy Rey, porque Asturiano, bienvenido a la máxima categoría, nuevamente va a estar jugando en primera. El gol de Melody Geller, que se suma al conseguido en la primera parte por Vicky Rodríguez, para que Asturiano gane 2-0, ahora el puntazo está el tercero, ¡palo! Había sido Belén Bianchi. La pelota ahora le queda a Posac. 2-0 gana Asturiano. Y ya se abrazan en el banco local Agustín Policicio y su asistente Sebastián Lería. Vale, a ver por el duplicado. Una gambeta, se le va larga. Trabando estaba bien. Para el número 11. Le queda certera, pues está el descuento. Y tapado Oyarzún. No quería ser solamente testimonial su presencia, sino decir acá también estoy, ahogándole el grito de gol a Gimnasia. Últimos segundos. Aquí en Vicente López, gana Asturiano por 2-0. Un global de 5-0, la infracción ahora que recibía Cerqueira. Pero esto será una formalidad, me parece nomás. Lo que se juegue de aquí en adelante, Asturiano ya puede ir diciendo y sintiéndose parte de la primera división. Volviendo al cabo de una temporada, en 2018 le tocó perder el play-out ante Camioneros. Recordamos una temporada que tuvo 22 equipos, la pasada en la A, y que tuvo 6 descensos, 2 directos y 4 por play-out. El lujito que tiraba Melody Geller se le iba a larga ahora. Por eso la lleva Adrián, recuperando estaba la ex hebraica Rodríguez. Y tiene el tercero Asturiano. Recortando estaba Ana Paula Adrián. Y la chicharra que dice Asturiano desde primera. Acaba de vencer por 2-0 a Gimnasia.
Los goles los hicieron Vicky Rodríguez en el primer tiempo y Melody Geller en el complemento. Marcador global de 5-0 Asturiano. Obtiene el segundo ascenso en esta temporada 2019 y junto a Independiente pasan a formar parte del círculo máximo de futsal femenino de AFA. La Deportividad presente, el saludo como corresponde a las guerreras que hicieron gala a su apodo. El equipo de Gimnasia que no se resignó hasta el final. Obviamente la desazón, la bronca por no haber conseguido el objetivo. Y la alegría que se desata aquí en Vicente López. Adelantando el carnaval. Asturianos de primera. Le ganó 2-0 a Gimnasia, lo pudiste vivir a través de Diario La Futbolista, nuestro fanpage. Te recordamos en Twitter somos arroba Diario La Fútbol, en Instagram arroba Diario La Futbolista, también Diario La Futbolista. Nos ubicás en YouTube, suscribite a nuestro canal, rumbo a llegar a los 1000 suscriptores para de ese modo poder ofrecerte también partidos de futsal y de fútbol en esa plataforma. Concluye de esta manera también la temporada de futsal femenino. La semana pasada se consagró Kimberley en primera A. Ahora aquí hace lo propio Asturiano, que van a hacer con el segundo ascenso en primera B. Nos va a quedar acción del torneo complementario. Disputando este fin de semana su antepenúltima fecha. El aplauso que baja de la hinchada de Asturiano para sus jugadoras. Acaban de lograr el ascenso. Para los que todavía tengan ganas de más acción, les recordamos el domingo a través de nuestro fanpage Fútbol Femenino en Vivo a las 9 de la mañana en Ituzaingó, Talleres de Escalada. Y a las 17 horas van a estar jugando San Martín de Bursaco ante Trocha de Mercedes. Vamos poniendo punto final a esta transmisión, quedará el festejo y seguramente los invitamos para que luego en nuestra fanpage y en nuestras redes, como les comentamos, todas las notas de Asturiano que acaba de obtener el ascenso a Primera División. De mi parte, Patricio Canau, les agradezco por la atención, por habernos seguido. Un saludo, muchas gracias y chao.